¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Venimos de una semana o fin de semana con bastante actividad en cuanto a deporte motor refiere y lo vamos a reflejar aquí en este espacio que tenemos en CCTV Canal 6 y también el sistema de UHF a la vasta zona rural donde llega nuestra señal. Hacemos este programa acompañados por bastantes empresas, casas comerciales que nos acompañan para difundir esta actividad. Nos acomodamos, vamos a la primer pausa. Hoy navegados por Víctor Floco en esta competencia que tenemos esta noche, desde esta hora, para todos ustedes. Pausa y ya volvemos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Atención, mañana en Las Palmeras Bailables, un regreso muy esperado. La banda de Marito Torres, también estará banda Contratiempos. Antes de la 1 de la mañana, damas gratis. Y los varones, 50 pesos. Y el sábado, banda expansiva y el espectacular show de Trinidad. También 1 de la mañana, damas gratis. Varones, 80 pesos. Y como todos los jueves, grandes éxitos en Cine Cervantes. Sigue con mucho éxito, Rápidos y Furiosos 8. Los Pitufos en la Aldea Perdida. Esto es en Cine Cervantes. Puma Salto SRL ofrece las líneas de lubricantes Lubra, Total y Móvil en sus estaciones de servicios en ruta 191, kilómetro 93,5 y en la Petrobras de calle Buenos Aires 806. Y es ocasión para presentarnos el informe del turismo carretera. Pasó por CDLU, por Concepción del Uruguay,
la cuarta fecha del Turismo Carretera, con Guillermo Ortelli haciendo el mejor tiempo de clasificación y como un mimo lo dedicaba a todos los afectados por la inundación. Después, en las series, apareció muy rápido el auto de Josito Di Palma, lo que le permitió largar desde la mejor posición, y así transitaban los primeros metros. Buenos parciales también de Juan Pablo Giannini. Ortelli veía cómo rápidamente Josito Di Palma se escapaba del resto también de Castellano, que había ganado la otra serie. Algunos incidentes en esa curva. Escenario entrerriano, donde conocido el resultado final, le permitió a Guillermo Ortelli, y así trazó la carrera, sumar puntos gordos por primera vez en el año, después de las frustraciones de cosecha de puntos en las tres primeras competencias. Decíamos series para Ortelli, Castellano y Di Palma. Josito, el más rápido, sacaba provecho de eso, aún con la aparición de un auto de seguridad, de un pace car, también mantuvo el potencial, la diferencia, y se fue rumbo a la victoria. El menor de la dinastía, Di Palma, alcanzando la victoria, al igual que en 2016, en esta pista entrerriana. Sumó el segundo éxito del año, recordemos que había ganado en Neuquén. Después de Castellano terminó Juan Marcos Angelini, Gastón Mazzacane, Agustín Canapino, Nicolás Bonelli, Leonel Ugalde, Cristian Ledesma y Gabriel Ponce de León, el de Junín, en los 10 primeros lugares. Juan Pablo Giannini, por una acción indebida en pista, iba a ser excluido en perjuicio del Pato Silva. Luego de pasada la competencia en Concepción del Uruguay, mientras vemos el desarrollo de la misma, con un Castellano que había perdido el tercer puesto, pero que después, sobre el final de la competencia, iba a recuperar. Ahí está Di Palma, Ortelli. Detrás, Marcos Angelini. Decíamos, después de esta competencia, Di Palma lidera el campeonato, seguido de Cristian Ledesma. Rossi, que había llegado como puntero a esta competencia, quedó tercero. Un Matías Rossi que tuvo un flojo desempeño el último fin de semana. La próxima competencia será la quinta, el 14 de mayo, en el Autódromo Rosendo Hernández, en la provincia de San Luis. Josito al mando del Torino en Boar, y decíamos de la estrategia de Ortelli, que más allá que veía que era imposible darle lucha a Josito Di Palma, cuidó una importante cantidad de puntos al ganar la clasificación, la serie, y terminar como escolta del piloto arrecifeño. Recta principal. Ya Castellano había dado cuenta de Angelini. Di Palma, que iba cómodamente rumbo a la victoria. Los momentos finales de la competencia con victoria para el arrecifeño, luciendo una frase alusiva también al tremendo problema de las inundaciones, tanto en nuestra ciudad, claro está, como en Arrecife. Se cruzaba Giannini, producía este despiste también del Pato Silva. Por suerte no pasaba más que eso. Y allí vamos rumbo a la victoria de Josito Di Palma con el Torino.
presentado por Puma Salto, ofreciendo los lubricantes Lubrax Total y Móvil en sus estaciones de servicio en ruta 191, kilómetro 93.5, y en la Petrobras de calle Buenos Aires 806. Se fue la cuarta del turismo carretera en esta temporada 2017, con victoria entonces del arrecifeño Josito Di Palma. Atención, super oferta de Electrogama, bomba centrífuga Pacific, 35 litros por minuto, medio HP, altura máxima 35 metros, solamente 860 pesos. ¿Dónde? En Electrogama. Pausa en MotorPress, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado: Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees: volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. No te olvides que mañana en Las Palmeras está la banda de Marito Torres y banda Contratiempos hasta la 1 de la mañana, damas gratis, y después varones 50 pesos. Y el sábado banda expansiva y el show de Trinidad también hasta la 1 de la mañana, damas gratis, y después los varones dos caballeros 80 pesos. Sigue el gran éxito de Rápido y Furioso 8 en Cine Cervantes y también Los Pitufos en La Aldea Perdida. Agradecemos el apoyo de estudio jurídico de los doctores Claudia Colela y César Di Mantova en Maipú 116, teléfono 1544-1077. La Providencia Almacén está en Avenida Mitre 780. Usted se llega hasta allí, tiene carnes de cerdo, cordero, pollo, pescado, además sector de fiambrería, bebidas y mucho más. Excelente atención y calidad e higiene en Avenida Mitre 780. Nos lleva ahora al informe que tiene que ver con el TC Pista, pero que se inicia con un tremendo impacto. Lo vemos. Domingo arrecifeño, si se quiere, porque después de este desenlace en esta carrera del TC Pista, le quedó el camino libre a Valentín Aguirre y al de Arrecifes se quedó con la victoria, sumándose al triunfo de Josito Di Palma. Tremendo accidente en el medio del pelotón y después iba a suceder este imprevisto
los tres autos que iban en la punta se involucran con el accidente y Valentín Aguirre, que venía cuarto, toma el liderazgo de la competencia. Trocet con Muchut, quedó primero Aguirre, mirá el revuelo que hubo, mirá vos, una verdadera carambola. Aguirre puntero, el tanque Nespa segundo. Bueno, así, y con Costanzo tercero, desaparecieron los líderes, mirá Paolo. Juan Cruz Benvenuti, quedó Nicolás Pesucci, tuvieron inconvenientes. Federico Pauloni, un despiste de Brian Atkinson con el Ford. Después con Martín Vázquez. Bueno, todo eso favoreció a Valentín Aguirre, siendo el piloto de Arrecifes el ganador de la competencia en este desenlace que tuvo la categoría y que vemos nuevamente. Se cuidan mucho los dos para no tocarse y aprovechan la situación Baruca. Y bueno, ahí se tocan entre los tres, claro. Se hace el del medio, justamente el sándwich, y salen y se encuentran adelante, ¿no? Mientras Baruca, cuando se despistaba, bueno, Paoloni la liga de rebote, después que el Torino se va para adentro, ahí se produce el incidente, parece que zafa Paoloni, pareciera que sí, pero descontrolado el auto de Baruca, le da un coletazo al auto de Paoloni y se termina todo. Esto pasaba atrás. Es un chivirato, pasó. Y ahí le dijo la liga. Intentó pasar por el hueco, pero no alcanzó. Y ahí recibió el impacto en el pontón. Y ahí estaba la situación que se daba en el relanzamiento. Apenas la curva 2, quedaban como pegados los autos de Muchut y de Nicky Trocet. Otro sí, siguiente, el de Parramo. Bueno, la asistencia en pista para los pilotos, trabajándose con tranquilidad, pero con la premura necesaria. Pesucci, Tufaro, Martín Vázquez, Alonso, Baruca, Paoloni e involucrados en el toque, pero cumplieron la vuelta Trocet, Muchut y Agrelo. Vemos desde todos los ángulos cada situación que se dio en la pista de Concepción del Uruguay, este incidente en la final del TC Pista, y yo aprovecho rápidamente para decirte ingresar a la web y enterarte de la promo familiar que Plusmar tiene para vos. Ahora viajan 4 y pagan 2, www.plusmar.com.ar, y elegí tu próximo destino. A los 10 pilotos que te nombré, sumalo a Jonathan Vázquez, así que grados en 2 despistes diferentes en relanzamiento. Ahí están trabajando con Federico Alonso, que se golpeó, así que bueno, la asistencia para el piloto, la camilla que aguarda para el traslado de él. El golpe que recibió Federico Alonso, ya tendremos más información de lo que ha sucedido con este incidente que dejó, además, como se puede ver, restos de plástico de los autos, por lo tanto, tarea de limpieza hasta que esto pueda ponerse otra vez en movimiento. Sole Solaro, aprovecho y voy con vos. Bueno, nos quedamos viendo los incidentes, que fueron muchísimos y que, bueno, ponen en peligrosidad a cada uno de los pilotos, pero bueno, sabemos que es un deporte de riesgo, pero también hay que reconocer con la rapidez que llegan los efectivos de primera atención al lugar de accidente. La verdad que eso hay que reconocerlo, que se está trabajando muy bien, más allá de que a veces con eso no alcanza, claro está. Pero lo que subrayamos es la victoria, la gran victoria de Valentín Aguirre, el piloto de Arrecifes que ganó en el TC Piste, que fue presentado por La Providencia Almacén, que está en Mitre 780. Ferretería y Bulonería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, nuevos sectores, además fábrica de portones de aluminio levadizos y corredizos. Avenida Mitre 610, teléfono 432-125. Nos presenta ahora otra situación de accidente, en este caso con Pechito López corriendo en la categoría internacional de turismo, y le pasaba esto. Oh, big one. López talked about adjusting to prototype competition. Corriendo con el Toyota, tres pilotos para conducir ese auto. La preocupación, y ya vamos a ver cómo Pechito López, José María López, intentaba doblar, pero el auto iba prácticamente de frente. Un golpe duro, durísimo. Fue socorrido por los asistentes en pista. E increíblemente, el auto lo sacaron de la leca
lo pusieron nuevamente en pista y el auto llegó conducido por Pechito López a la zona de boxes, ahí lo vemos, para reparar, porque todavía restaban 2 horas de competencia, pero hubo bastante destrucción y fue un golpe fuerte. Tal es así que tiene 2 semanas de reposo Pechito López luego de este incidente, este accidente protagonizado con el Toyota en la categoría de turismo, prácticamente de frente en ese sector de curvas donde el auto, como veíamos, no respondió. Presentó Ferretería y Bulonería Pino Hermanos, Avenida Mitre 610, 432-125 el teléfono. Nueva pausa en Motor Press, ya volvemos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bastante actividad para el venidero fin de semana. El Super TC 2000 corre la segunda fecha en Potrero de los Funes. Allí estará corriendo también la Fórmula Renault. El TC Mouras corre en La Plata y el TC Pista Mouras, presencia de saltenses. En el TC Mouras, Ayrton Miserda, y en el TC Pista Mouras estará corriendo Lautaro Lanzi. Las motos del oeste estarán corriendo en San Andrés de Giles, con presencia también de saltenses. El Rally Federal Cayo Garabano estará en Navarro en el marco de la segunda fecha. Los Zonales de Fedenor, Julián Berna de Arroyo Dulce, Jorge Marino en el TC850, este será en Varadero. El Certamen Argentino de Motociclismo, con presencia del equipo de Cabarcos y con la presencia de Benjamín Fanuse en la categoría 110. También estará el ATV Quads corriendo en Bragado y el Enduro Baires estará corriendo en Pergamino después de 2 frustraciones. Gracias a la gentileza de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, además brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite. Nueva dirección, está en calle Arredondo, frente a la escuela técnica, frente a la entrada de la escuela técnica. En ese lugar está Rectificación Díaz y a nosotros nos ubica ahora
en el informe que tiene que ver con la Copa Rotax. Se llevó a cabo en Ciudad Evita una nueva fecha de la categoría con pilotos invitados. En Senior Max estuvo presente el saltense Lautaro Lanzi. La clasificación la ganó Juan Pablo Pilo. 27 pilotos se hicieron presentes en esta competencia que es presentada por Rectificación Díaz. Además tenemos que agradecer a JBG Car Detailing, Lavadero Cocheras, productos premium para el cuidado de tu auto en Profesor Domínguez 48, llamalo al 1541-5661. Ciudad Evita entonces, con la Copa Rotas, con invitados, la manga 1 fue para Matías Milla, seguido de Nicolás Moscardini y Federico Gaita. En esta competencia terminó 13º Lautaro Lanzi. La segunda también fue para Matías Milla, detrás Moscardini y Franco Colapinto. 10º pudo terminar Lautaro Lanzi con un karting que realmente no tenía el potencial esperado. La tercera manga fue para Federico Gaita, terminó Milla segundo y tercero el piloto de Ferré, Santiago Álvarez. 10º también pudo terminar Lautaro en esta competencia. La final fue para Debonis Milla, luego Romano Colapinto y tercer puesto para Juan Pablo Pilo con su invitado Federico Gaita. 19º terminó Lautaro Lanzi con Tomasello y Lanzi aprovechó también para correr en la Senior Max Nacional. La única serie fue para Maloberti y Lanzi terminó 6º. La final fue para Alonso y Lanzi, invitado de Monroy, pudo terminar en la 5ª ubicación. Nos acompaña Taller de Carlos Patriarca e Hijo, servicio de grúa, auto elevador, atenciones en el campo, teléfono 1568-3883. También Damián Zavala, distribuidor para Salto y toda la zona de Slime. Todo Freno en Buenos Aires 811. Ferretería El Bicho. Transporte El Rafa de Gonzalo y Ezequiel Rafaeli. Alza Cristales Salto, acompañando también la Copa Rotax con participación del piloto de Salto, Lautaro Lanzi, que estará corriendo el venidero fin de semana en La Plata, en el marco de una nueva fecha del TC Pista, donde está en la punta del campeonato con el Ford, atendido por el equipo de Juan Pablo Giannini y la presencia de Ayrton Miserda en el TC Mouras. Presentó Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. Bien. Soda y agua mineralizada PM nos acompaña en el informe que tiene que ver con el deporte motor. Les recordamos a todos ustedes que además son distribuidores de vinos Crota, tienen reparto a domicilio, están en Moreno 809. Soda y agua PM entonces presenta ahora el informe del karting del oeste. Se corrió en San Andrés de Giles la segunda fecha del año, sin presencia de saltenses. El 125 internacional fue victoria de Kevin Barkowski. En 125 libre, el triunfo le correspondió al chacabuquense Nicolás Camera. En la clase 1 ganó el piloto de Chivilcoy, Valentín Bustos. En la clase 2 la victoria fue para Pablo Jiménez, mientras que en la clase 3 el triunfo fue para Martín Chilán.
imágenes en San Andrés de Giles con incidente en el mismo inicio de la competencia. Les cuento que Mateo Abad ganó en 150 centímetros cúbicos menores y Emilio Rato ganó en la categoría escuela. El karting del oeste pasó por el Miguel Roldán de San Andrés de Giles, repito, sin presencia de saltenses, con un número de participantes que no es al que nos tiene acostumbrado, lamentablemente. Posiblemente la categoría esté corriendo próximamente en el trazado de los sauces de Chacabuco. Fanuse, chapa y pintura, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas en Libertad 890, transportes Gardinali en Avenida Antártida Argentina 499, teléfono 430-893. Nos acompaña también Repuestos Alvear en Alvear 129. Mandrake Team, potenciación de karting y motos. Excelente presente en la Paco Karting. En la Paco Karting categoría, ¿sí? Espera tu visita en Tristán Lobos 56. Las ofertas de Ferretería El Bicho. Látex Castelbianco por 20 litros, 699 pesos. Karting del Oeste que pasó entonces por el trazado Miguel Roldán de San Andrés de Giles. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes.
tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, piones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. De busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. MTD, Husqvarna, Bridgestone, Poland, Hernán Caporossi, Mini Maquinarias en Profesor Domínguez y Manuel Robador en nuestra ciudad, a pasos de Ruta 191. Llamalo a Hernán Caporossi al teléfono 2474-1546-0404. 46-0404, atiende Mini Maquinarias, además ventas de Mini Maquinarias, Mini Tractores. Hernán Caporossi, a pasos de Ruta 191. Nos presenta ahora algo que debíamos de la semana pasada, el gran triunfo de Gianni Di Mantova en la final 1 de la categoría 154 tiempos en Ciudad de Vista. Vamos. Fue en ese kartódromo con una condición de pista muy difícil. 17 pilotos se hicieron presentes, algo disminuido el parque porque, claro, la lluvia fue tremenda durante ese fin de semana. Maximiliano Cardinale lograba superar a Gianni Di Mantova, se metía también el mercedino Ezequiel Tato Pais. Di Mantova había sido el poleman, seguido de Cardinale, fíjate vos, los dos saltenses, y un Mauro Colavalardino también en el quinto puesto. Cristian Sibori, décimo cuarto, con algunos inconvenientes. Saludamos a Cristian Sibori, que junto a su familia, bueno, pasa el duro momento de las inundaciones. Ha sido muy perjudicada la familia, así que enviamos un abrazo desde aquí. Maximiliano Cardinale con el mandraquetín, con la tensión, estaba adelante en una vuelta. Detrás Gianni Di Mantova, detrás Pais, ahí cerquita Colavalardino. Qué gran presente de los saltenses. El 105 de Di Mantova, el 162 de Cardinale, recta principal. Pais expectante, Serrano también por ahí, queriendo prenderse en el clasificador. Mauro Colavalardino con el afán de no perder tiempo. Y Pais superaba a Di Mantova. Una carrera espectacular realmente. Cardinale adelante, Pais se metía segundo, pero al ingreso de ese sector se desacomodaba e increíblemente metía esta acción y perjudicaba a un compañero de categoría. Por lo que Cardinale y Di Mantova adelante, y fíjate la maniobra que mete Gianni y lograba la posición de líder. Pero el piloto materiales Buenos Aires, Deco, la seguía peleando por adentro, por afuera, tijera. Espectacular realmente, y son de Salto, hay que aplaudirlos. Otra vez Gianni por adentro. Maximiliano le quedaba el interno. Y Gianni por afuera
con una condición pista difícil, se hacía de la punta de la carrera, que no iba a largar hasta el final. Santiago Serrano iba a llegar tercero, cuarto. Mauro Colabelardino, porque fue recargado, porque se adelantó en la largada y por lo tanto quedó cuarto. Buen trabajo también del piloto Maquinarias Ainora. Quinto iba a terminar Massetti, luego Falivene, Ezequiel Pais, a pesar de esa acción temeraria que hizo después del despiste. Luego el piloto de Capitán Sarmiento, Jairo Rossi, Ignacio Salerno, y terminaba décimo otro piloto de Capitán Sarmiento, hablamos de Genaro Costa, mientras Cristian Sibori podía acceder a la 12ª posición. Ahí vemos a Colabelardino con la unidad número 102, tercero en pista, pero después cuarto en el clasificador, pero sumando puntos importantes y mucho más aún después del resultado de la segunda final. Gran victoria la primera de Gianni Di Mantova, acelerando a pleno, seguido de Cardinale, seguido de Colabelardino, de Serrano y del resto de los pilotos que terminaban esta final 1 con una condición de pista realmente difícil y que tuvo también el buen trabajo del Mandrake Team. Fue en Ciudad Evita y Son Nuestros dieron gran espectáculo. Hacemos una nueva pausa en MotorPress. Ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado: Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees: volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Atención, en Avenida Italia 99 está Javi Autos y tiene usados imperdibles. En Sun Infinite Polarizado Antivandálico 3M, anda a Sun Infinite Polarizados. Además tenemos que saludar a Deminisis Electromecánica, soldaduras e instalaciones eléctricas en general con distintos sistemas,
Compruebe su servicio. Visítelos en Entre Ríos 137 a metros de Avenida Italia, teléfono 1566-6372. Puma Salto SRL para sus lubricantes Lubrax Total y Móvil nos presenta el siguiente informe. Tiene que ver también con la Paco y en unas condiciones de pista mucho peor que la primer final, Genaro Costa, el de Capitán Sarmiento, iba adelante en el clasificador. Esta competencia con sistema de largada Top Race, con inversión de clasificaciones, lo ubicaba a Pais largando bastante adelante. Se desparramaba uno, Genaro Costa se mantenía poquito en pista en el primer lugar y así iba perdiendo posiciones el de Capitán Sarmiento, mientras Mauro Cola Bailardino, en excelente desempeño, ese karting azul con celeste, perdón, amarillo con celeste, casco blanco, es el piloto de nuestra ciudad que en una maniobra estupenda, en apenas algunos metros, tomaba la condición de líder. Todo el spray era para los que venían detrás. Tato Páez pisando un charco ahí en la recta principal. Genaro Costa era tercero, iba a perder otra posición. Se le complicaba. Di Mantova pasaba por ese sector con el 105. Cardinale venía luchando atrás, al igual que Cristian Sibori. Manejo de Mauro Colabardino prácticamente con la punta de los dedos para llevar ese karting y que no se saliera de la huella y que los charcos no lo tiraran fuera de carrera. Genaro Costa seguía perdiendo posiciones, avanzaba un tanto Jairo Rossi. Cola Belardino se mostraba con supremacía en el primer lugar de la competencia y el incansable Tato Páez detrás. También Alberto Peirano, el piloto de Chivilcoy, ascendía también Serrano en otro buen trabajo. Massetti intentaba ir adelante, mientras Cola Belardino de esta manera se subía a ser el líder de la competencia y a ser el puntero del campeonato. Mauro Colabardino, el piloto de maquinarias Norberto Ainora, adelante en el clasificador, superando a un piloto rezagado sin inconvenientes, mientras la jauría detrás trataba de conseguir posiciones. Finalmente, el piloto de Salto, Mauro Colabardino, de excelente presente, se quedó con la victoria. Ahí andaba un tanto enredado Maxi Cardinale, salía de esa situación el piloto Materiales Buenos Aires y lograba terminar la competencia. Fue segundo el Tato Páez. Tercero terminó Santiago Serrano. Cuarto, Alberto Peirano, el piloto de Chivilcoy. Quinto, Massetti. Sexto lugar pudo ascender Maxi Cardinale. Séptimo, Emiliano Falivene. Octavo, Salerno. Noveno terminó el chacabuquense Marcos Kanakovic. Décimo lugar para el piloto de 9 de julio, Marcelo Lombardo. Décimo quinto, con vueltas menos, terminó Gianni Di Mantova. Y décimo séptimo, Cristian Sibori, el otro piloto de nuestra ciudad. Excelente desempeño de Cola Belardino, que está adelante en el clasificador y que está acompañado por nosotros, además por Forrajería Don Ramón, por Sun Infinite y por, claro está, Mandrake Team, potenciación de karting y motos, en esta victoria dificilísima, con un piso tremendo realmente, pero que Mauro Colabardino supo administrar de esta manera. Páez no daba tregua. Ay, se complicaba Gianni Di Mantova en ese sector. Colabardino muy prolijo, repito, con piso totalmente mojado, dificilísimo, como así también para filmar. Y allí estaba el final de la competencia. Gran victoria de otro saltense que nos pone muy, pero muy contentos. Segundo Páez y atrás el resultado que decíamos anteriormente con la finalización
de la segunda competencia de la 150 Cuatro Tiempos, que pasó por Ciudad Evita hace 10 días aproximadamente en una condición de pista terrible, pero donde nos trajimos, permítanos decirlo, claro está, dos triunfos saltenses, el de Gianni Di Mantova y el de Mauro Colabrardino, y también otras importantes actuaciones de los otros pilotos saltenses. Presentó este momento Hernán Caporossi Mini Maquinarias a pasitos de ruta 191. Hacemos una nueva pausa, si Víctor Floco, que me navega, me dice que sí, nos vamos con ese mapa de carrera. Vamos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, la continuidad de MotorPress, agradeciendo a todos aquellos que nos acompañan publicitariamente, como Forrajería Don Ramón, que tiene super ofertas, arroz saborizado por un kilo 13 pesos, alimento feroz por 15 kilos 135 pesos, lavandina por 5 litros 29 pesos, alimento Perrot por 3 kilos 36 pesos, esto en Forrajería Don Ramón. Atención, no desaproveche esta gran oportunidad, venta exclusiva para comerciantes. Pago diario, televisores, equipamientos comerciales, motos, electrodomésticos. Llámalo a Mauro Anchaval, teléfono 1546-3683. La Providencia, almacén carnes de cerdo, excelente atención, calidad e higiene. En Avenida Mitre 780 nos presenta ahora el informe de la categoría Procar. Bien, nos vamos al circuito de Zárate porque en ese escenario se disputó una nueva fecha de la categoría Procar con la presencia del equipo de Leandro Bordagaray. Con una gran alegría por parte de este equipo, porque Diego Camodeca se hizo con la victoria. Un buen momento del Bordacar, que además también presentó a Francisco Calo en otra de las categorías.
Lo cierto es que Diego Camodeca se quedó con el triunfo en esta especialidad en Zárate, en la divisional Super Low Cost. Ganó tras 16 vueltas corridas, completaron el podio Oscar Álvaro, Lucas Orlando. Más atrás arribaron Julián Prado, Tomás Rivera, Julián Freire, Ezequiel Masquere, Darío Di Coco, Marcos Chiapori y Nehuen Peralta. Nosotros, más allá de lo de Camodeca, un piloto experimentado, queremos reflejar lo ocurrido por el equipo de Borda Car, que también presentó a Francisco Calo en la Junior. Triunfo de Jeremías Chalsi, seguido por Federico Hermida. Luego Ignacio López, García Santa Rosa, Lautaro Fritz. Sexto terminó el piloto de San Gregorio, Francisco Calo, asistido por el Bordacar. Luego Superbuller, Mokoboski, Mediot y Monge. Esto fue en Zárate, en esta competencia, repito, que se corrió en ese trazado bonaerense con presencia del equipo Bordacar, presentada esta información por La Providencia. Ferretería y Bulonería Pino Hermanos nos acompaña también, completo stock en herramientas, Avenida Mitre 610 y Rectificación Díaz, Brunidos, Enchavetados, Banco de Pruebas de Bomba de Aceite, nueva dirección, Arredondo, frente a Escuela Técnica. Nos va a llevar a otras imágenes que tienen que ver con el karting Norvac. En este caso, la 150, para decirles que no habrá actividad este fin de semana como estaba previsto. La gente del karting Norvac ha decidido postergar una semana debido a todos los inconvenientes causados por la llegada de las aguas, por la inundación, y con muy buen criterio han decidido postergar una semana. Y no solamente eso, sino que dirigentes y pilotos de la categoría han realizado una colecta de elementos de higiene, de elementos de limpieza, que en ocasión serán entregadas a autoridades municipales. Los pilotos que provienen de distintos lugares como Junín, Pergamino, Colón, han realizado colectas, se han organizado, en cada ciudad han nombrado un lugar de depósito y próximamente estarán entregando todos esos elementos que seguramente serán de mucha utilidad para todos aquellos que se han visto afectados por las inundaciones. Un buen gesto solidario del karting, también involucrada la gente del Club Colonia El Rincón, que más allá de las competencias, más allá de a veces molestar con el ruido, también tiene que ser ruidoso esto de que han sido muy solidarios, de que se han organizado y que están ayudando a la población, en este caso a través del karting. Entonces, una semana más, el fin de semana del 30 de abril, entonces será la nueva fecha del karting del FEDENOR, el karting Norvac, que estará corriendo en el circuito de Club Colonia El Rincón. Hasta aquí hemos llegado, han sido muy amables por su atención. Nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor Press. Hasta pronto.